Agradecemos a la Banda Sinfónica Juvenil de la Red de Escuelas de Música de Medellín. Y también a los protagonistas de esta noche, Frank The Best, Bert Appermont, Robert Smith. Les pedimos que pasen al escenario, por favor. Delcy Janet Estrada. Un inmenso agradecimiento por esta labor tan linda que hicieron con la Banda Sinfónica Juvenil de la Red de Escuelas de Música de nuestra ciudad. A ellos queremos agradecerles su presencia, su participación. Hugo Andrés Riaño y John Freddy Baus, también asistente y auxiliar, quienes se encuentran en este momento en el escenario. A todos los protagonistas, a la Banda Sinfónica Juvenil de la Red de Escuelas de Música de Medellín, a estos niños, niñas y jóvenes de nuestra ciudad que se están formando en cada una de las escuelas, queremos extender todo nuestro agradecimiento. A ustedes, a este público que nos ha acompañado, también un agradecimiento por estar con nosotros en esta noche. Esperamos que nos acompañen en los conciertos de mañana con la Banda Sinfónica de Cundinamarca, y el sábado con la Banda Sinfónica de Sabaneta, la Banda Estudiantil de Villa María Caldas y nuevamente con la Banda Sinfónica Juvenil de la Red de Escuelas de Música de Medellín. Mañana bien temprano comenzaremos con la jornada académica de este Congreso Internacional de Música para Banda, 8 de la mañana en punto. Los esperamos a todos y que tengan una feliz noche.